con mi hermano para Madrid. No sé si les he dicho que mi hermano es muy guapo y tiene novia. Bueno, están empezando. Mi hermano tenía un íntimo amigo, Pedro Hernández, hijo de su alcalde Simón Hernández. Pero murió hace 3 años. Mi madre también murió cuando yo era muy pequeña. Y me cuida mi abuela, que la quiero. Me encanta cuando me peina mientras me cuenta las historias de mi familia. Así comenzó el lunes 2 de mayo de 1808. Móstoles amaneció como cualquier otro lunes, solo que aquel día iba a convertirse en parte de la historia de mi pueblo. ¿Quién diría que de ese entonces pequeño lugar comenzaría formalmente lo que después llamaron la Guerra de la Independencia? Mi padre estaba preparándolo todo para la comida de don Juan Pérez Villamil. Ya sabe que a don Juan no le gusta. Pues para tener mal el estómago, se da muy bien al pimple. ¡Al pimple! Madre, que las paredes oyen. Lo que oyen las paredes es la cosa que tengo ya aquí en el estómago. Carlos, hijo, que yo estoy muy preocupado. Estamos muy preocupados. Andrés ya es un hombre, pero para usted siempre será un niño. No, hijo, no. Son cosas que no se pueden explicar. Pero tengo un algo. Hasta que no vuelvan, no me voy a quedar a gusto. Tranquila, madre, que vendrá bien. Claro que sí, mujer, ya lo verás. Al que madruga, Dios le ayuda. Buenos días. Y un buen mostagán para desayunar. Pues pronto empezamos. Que por mucho madrugar no se ven las vacas en camisón. ¿Y un vasito de leche? Bebe leche y bebe vino y te conservarás lechuguino. ¿Qué? ¿Se fue el chaval para Madrid? Sí, se fue, de madrugar. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Ya lo creo. Mira, el que faltaba. Ya te digo. Prontito por aquí, ¿no? El pájaro que madruga se come mejor gusano. Y cerdo que no madruga no come caca caliente. En Madrid el que madruga se levanta de mañana. Almuerza si tiene que y come si te gana. ¡Madre! Si es que me lo pegan, hijo. Se lo pegan, hijo, se lo pegan. ¿No bajo para la era? La voy, la voy. Pero antes ponme un vinito para despertar. Si el sol fuera jornalero, no madrugaría tanto y andaría más ligero. Ay, desde luego. Ay. Toma tu vino. Gracias. ¡Carlos! ¿Qué pasa, Manuel? Acabo de hablar con un hombre que va para Guadalupe, viene de Madrid. Dice que las cosas están mal. Ya lo sabemos. Que en Madrid están muertos, Carlos. Que ya lo sé, Manuel. Que ya se han dado cuenta que Napoleón lo que pretende es quedarse con la corona para dársela a quien él quiera. Hoy salen los últimos infantes. Pero eso es imposible. Imposible. ¿Y nuestro gobierno? Dicen que hay 3.000 soldados españoles frente a 30.000 franceses. Maldita sea la hora en la que los dejaron pasar. Demasiado tarde. Demasiado tarde. El mariscal Murat ha estado pasando revista a sus soldados en el Paseo del Prado. Y al regresar cabalgando, escoltado por la caballería, ha recibido una pedrada en su montura cuando pasaba por la Puerta del Sol. El caballo casi tira al mariscal. Y la gente le insultaba a él y a todos los franceses. Sí. A mí me han contado que muchos iban a ir esta mañana a la puerta del palacio para no dejar salir a los infantes. ¿Y tú antes por qué no nos has dicho nada? ¿Eso? ¿Por qué no has dicho antes nada? Pues porque se me ha olvidado, pero ahora escuchando al Manuel me ha acordado. Dice que se me ha olvidado, pero que ahora escuchando al Manuel... No pintan a bien, ¿eh? No pintan a bien. Y Andrés y Teresa a Madrid. Pero ya no puedes hacer nada, Carlos. Rezar. Es lo único que podemos hacer. Rezar, hija, rezar. Bueno, nos vamos. A ver si hoy tiempo escapa antes de comer, hombre. Dice que hoy. Pero si vives más aquí que en tu casa, alma de cántaro. Alma de cántaro. Soledad, hija, deja de repetirme tanto, por favor. No me das cuenta, hija, la verdad, por favor. Bueno, luego me paso. Dice que luego se pasa. Y tranquilo, Carlos, ¿eh? Que el Manuel es muy exagerado. Ya verás cómo no es para tanto. Anda, calla, que ves menos que un muerto boca abajo. No sé por qué dices eso. Porque ojos que no ven, zapatos de caca, pues está visto. Si es que está muy claro, pero no lo queremos ver, y así nos va.
O sea, que estamos calados y el agua lejos. Más o menos. Si donde fuego se hace, humo sale. Claro, y cuando el río suena... ¡Agua lleva! Hubiésemos necesitado un gran hombre, un buen gobernante. Detrás de todo hombre que triunfa, hay una mujer sorprendida. ¡Eso es! ¡Madre! ¡Hombre! Que yo también soy refranera, no te digo. Y es más, ¿sabéis lo que ha pasado? Que cuando se siembran vientos, se recogen tempestades. Ahí las dao, ahí las dao. Y ahora, Carlos, estamos en plena tempestad. Claro. Bueno, ¿qué? ¿Subáis o pongo otro vinito? No, no, más vino no. Pues si a la tasca vino y no tomo vino, ¿a qué coño vino? Madre. Da, me voy a echarle bien de pimentón al Villamil. ¿Y tú conmigo, Soledad? Sí, hija, sí, vamos a echarle. Anda, vamos, y deja a todos estos, que sabes que están ahí en Baviera. Están en Baviera, sí. Nosotros nos vamos, que se nos va a hacer tarde. ¡Hala! Carlos, aquí estamos para la falta. ¡Con Dios! Y ya sabes lo que decía aquel, con ayuda de vecinos, mató mi padre un cochino. ¡Adiós! ¡Ey, que te dejas el libro! La cabeza. Siempre va con el libro a todas partes y yo creo que ni sabe leer. ¿Se fueron ya? Sí, madre, ya se han ido. Ay, si es que me ponen mala. Y mira, que son buena gente. Pero es que se lían con los refranes y yo no estoy para muchas gracias, ¿eh? No. Oye, digo yo, que como Móstoles está de paso, siempre habrá alguien que venga por aquí y nos cuente cómo están las cosas, ¿no? Que tenga razón, Carlos, y que yo al final sea un exagerado. Ojalá tenga razón, ojalá. Buenos días. Buenos días. ¿A qué hora se fue la niña? Buenos días. Pues, de madruga. Pues tal y como está Madrid. Si es que no les quedaba más remedio que ir a la villa, que tenían que llevar unas garrafas, que están sin vino. Pues sí que estás entera tú. Pero no entera. Anda, ayer lo dijisteis a la Anita. Eso dices. Oye, bonita, que tú lo oíste igual que yo. Pero tú te fijas más. Pues dicen que se ha tomado muy revuelto. Y la que se fue de madrugada también fue la Felisa. Porque no la quedaba más remedio, que si no, no tenía ninguna necesidad de meterse en la boca el lodo. ¿Quién es la Felisa? Ay, Ramona, por favor, la Felisa, la del Bartolo. La de Eusebio, que vendió las tierras a mi casa y se la gastó con vino. Que tiene un hijo que no vale para nada. Sí, mujer, que se quería casar con la Hermenegilda, pero esta le dejó plantado en el altar, que es la que se montó. Ya, Ramona, ¿sabes qué te digo? ¿La del Bartolo y todo eso? Claro. Pues no. Pero vamos, que como dice esta, no había ninguna necesidad de meterse en la boca del lobo. Bueno, vamos a cambiar de tema, porque yo me estoy poniendo mala. Se está poniendo mala. Si es que, sabiendo que están las cosas como están, porque no están nada bien, nada bien. Y tus hijos... ¡Ya! ¡Hasta ya! Perdón. Anda, ayúdanos a limpiar unas lentejas. Pasé el mayo hace fresco. Pues claro, pues claro. Sí. Pero luego con el solito volverá el calorcito. Pues a ver, pues a ver. Pero claro, cuando se vaya el sol, volverá el fresquito. Claro, claro. Claro, claro. Y... Pues nada. Pues nada. Pues nada. Pues eso. Y que no puedo más, que mira que lo intento, pero es que no puedo dejar de pensarlo. Es que me ha dicho mi marido, que le ha dicho el Anselmo, que le ha dicho un mozo, que le han contado que de madrugada gente iba a ir a palacio. ¿Y qué van a hacer en palacio? Pues impedir que los infantes salgan de él, porque creen que si se los llevan también, nos quedamos a despensas de Napoleón. Y de Murat, que quiere ser como él. Ya le gustaría a él llegar a ser el monarca. ¿Y quién es el Murat? Pues un señor, Ramona. Un señor muy malo, muy malo, muy malo. ¿Monarca dices? ¿Y cómo se lo van a permitir? ¿Y la Junta de Gobierno? No sé. Hoy Villamil viene a comer por aquí. Pregúntaselo a él, que estará más informado. Y ya de paso le felicitáis por su onomástica. ¿Por su qué? Por su cumpleaños. Ah, pues bien podía convidarse a algo. No vendrá su mujer con él, ¿verdad? A comer. No, hombre. Si será una comida a negocios. Además,
¿Has visto tú por aquí alguna vez a doña María de la Vega? ¿Esa quién es? Ay, Ramona, por favor, me estomagas. Su padre, que en gloria esté, sí que venía, sí. ¿Padre? Le gustaba. ¿Verdad, Carlos? ¡Carlos! Es que vosotras, mientras arregláis el mundo, no tiene la mala costumbre de trabajar. Mira tú. Bueno, pues nosotras nos vamos. Anda, ¿ya le vamos a ir? Pues a nuestras cosas. ¿Pero qué cosas? Vamos, ¿no ves que están preocupados? Vamos a dejarles. Bueno, pues si cualquier cosa... Bueno, pues que nos vamos. Porque aquí la Ramona tiene que ir a... ¿A dónde tienes que ir, Ramona? ¿Yo? Sí. A ningún lado. Tú que me has dicho que nos vayamos porque están preocupados. Pero si nos vamos, no nos vamos a enterar de nada. Ay, anda. Tira, tira. ¿Qué cosas tiene la Ramona? ¿Qué mujeres estas? Anda, Sole. Vámonos tú y yo para la cocina. Sí, hija, sí. Anda, vámonos. Vámonos. Algunos colegios estaban ocupados con parte del ejército francés. Otros tenían clase como cualquier otro lunes. Eran pocas las niñas afortunadas que podían estudiar. Otras lo hacían gracias a maestros que daban clase en sus propias casas. El maestro se llamaba Isabel y ese día nos estaba dando clase, pero con algún alumno más. ¿Por qué? Porque sus padres no quieren que vayan al colegio, por el revuelo que hay. ¿Por qué? Porque hay mucho jaleo en la calle y sus padres tienen miedo. ¿Por qué? Porque parece ser que al colegio que van hoy estaba cerrado. ¿Por qué? Porque, como te he dicho, hay revueltas en la calle en contra del francés. ¿Por qué? Porque sí, cariño, y punto. Pero padre te paga para que nos enseñes a nosotras. Es que tenemos una institutriz. Pero es que, ¿una institutriz? Para no tener que salir de casa y todo. ¿Tu padre paga por eso? Claro que sí. Claro que sí. ¿Y ha sido tu padre quien me ha pedido que abra la puerta a los vecinos? ¿Por qué? ¡Ay, por qué, por qué, por qué, Elena, ya, eh! Por favor. Bueno. ¿Cómo os llamáis? Por favor, no me lo hagáis más difícil. Yo soy Ernesto y no voy a dar clase con una mujer. ¿Por qué? ¿Eso? ¿Por qué? Porque las mujeres no sabéis. Este niño es tonto. Elena. A ver, listo, ¿quién fue el primer hombre que dio la vuelta al mundo? Si eso lo sabe todo el mundo, pues Colón. Colón dice, pero si fue Magallanes, no tienes ni idea. Magallanes, Elena. Magallanes. Cuando esté contenta, Elenita guapa, y cuando esté enfadada, Elena. Porque dice don José María que menos leer y más atender a los maridos. Anda, pero yo no estoy casada. Y ni te vas a casar si sabes mucho. Cuando más sabes, menos gustas a los hombres. Pues a mí ¿te gusta? Sí, es muy guapa. Bueno, vamos a ver. Niñas, presentaros. Soy Elena. Yo no tengo nombre. Julita. ¿Por qué me llamas Julita si me llamo... Ramona. Ramona. Ramona dice, pero si tú sabes que te llamas Julita, porque madre quiso que te llamas es como la abuela. Ramona dice. Bueno, ay, coge vuestras pizarras. No tengo. Pues compártelo con Julita. No, conmigo no. Ay. Puedes sentarte aquí. No lo hagas. Déjame en paz, pesado. Se lo voy a decir a padre. Madre mía. Mira, Elena, cómo tienes la pizarra. Anda, toma. Bueno, vamos a hacer la siguiente suma. Sabéis sumar, ¿no? Ernesto, los escolapios os están enseñando a sumar, ¿verdad? Nos enseñan más a razonar en latín que a sumar. Bueno, pues apuntamos. Ernesto,
¿Tú también? Tú a mí no me mandas. Pero Ernestito, cariño. No me llames cariño, no soy tu cariño. Ernestito. No te rías que te doy. Tú a mí. Ay, vale. Ernesto, hijo, haz lo que quieras, pero déjanos trabajar. No soy tu hijo. Isabel. ¿Qué haces aquí? ¿Podemos hablar? Claro. Vale. Apuntad. 65 más 15. 15 de vacancia con... ¿Con H intercalada? Vale. ¡No! ¡Con número! ¡Ay, Julita! ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Mira. ¡Pero Pablo, qué ha pasado! Solo es un rasguño. No salgáis y no abras a nadie, Isabel. Hay una carnicería en la calle, nos están disparando. ¿Y vosotros? Nos defendemos como podemos. Acabo de ir a casa y no hay nadie. No salgáis, por favor. ¿Pero dónde vas ahora? No puedo quedarme aquí si todos están luchando en la calle. Ten cuidado, por favor. No quiero que te pase nada. ¿Te preocupas por mí? Claro. Eres mi amigo de toda la vida. Sí, tu amigo. ¡Espera, espera! ¿Qué pasa? Están pasando los soldados franceses. Parad un momento, niños. Veréis, en la calle está... ¿Pero qué les vas a contar? La verdad. En la calle hay una gran revuelta. Y parece ser que hay hasta disparos. Así que tenemos que quedarnos aquí, en silencio, para que nadie nos oiga. Como si fuera un juego. Yo no me quedo aquí. Sí, tú te quedas aquí. Me vas a obligar. O te quedas o te quedas y ya está. Sí, y en silencio. ¡Callad! No me da la gana. ¡Coño! ¡Hala, tío, sangre! ¡Me enseña la herida! Elena, no sé cómo te puede gustar tanto ver las heridas. ¡Cierrarse, doctora! ¡Hala, doctora! ¡Como los chicos! ¡Silencio! Yo no sé si estáis seguros aquí. No podemos salir. Lo siento, pero tengo que salir. Estaré pendiente de vosotros. ¡No lo hagas! ¡Por favor! ¡Hala, qué asco! La mañana fue transcurriendo con una aparente tranquilidad. Sin embargo, una cierta tensión se notaba en el ambiente. Todavía no sabían que el pueblo de Madrid se había levantado contra los franceses y que a esas horas del día ya eran muchos los que habían muerto en la capital. Ya pasaba la hora de comer y Juan Pérez Villamil no había llegado a la taberna. Carlos, hijo, es muy tarde. ¿Por qué crees tú que no han llegado? Yo qué sé, madre. No sea usted cotilla. Tienes mala cara. A mí no me engañas. Estoy preocupado. No tenía que haber dejado que Andrés y Teresa fuesen solos a Madrid. Yo no paro de rezar, hijo. Confiemos. ¡Hola! Que dice mi señor que se le van retrasando unos minutos porque parece ser que el señor don Esteban Fernández de León viene por sorpresa y todavía no ha llegado de la susodicha villa. ¿Por quién parece que han acontecido unos acontecimientos de muy mala pinta y todavía no ha llegado a la casa de mi señor? Así que en cuanto aparezca el susodicho señor y se encuentre con el mío, vendrán en cuantico pueda a esta la suya taberna. Si usted no manda nada más, servidor de usted y de mi señor. ¿No quieres un vaso de agua para que no te atragantes? Pues me vendría bien algo para aclarar el cuello y derivados, aunque si he de serle sincero y verdadero, lo que realmente me refresca es un buen vino. Digo, si no os molesta cambiar el agua por el vino. ¡Qué va, hombre! Si ya lo hizo Jesús en las bodas de Caná. Anda. Tomad, vinito. Anda, hijo. Pues yo menos mal que soy hombre callado y de recato, ¿eh? Porque ser criado de mi señor me ha hecho saber y aprender mucho, pero mucho, mucho, mucho. ¿Usted sabe lo que es saber mucho, mucho, pero mucho, mucho, mucho? Pues mire, yo sé tanto que preferiría no saberlo, porque luego está uno con la cabeza todo el día dándole vueltas como una noria. Sí, hombre, sí. Muy bien. ¿Y tú qué sabes tanto? ¿Sabes si va a venir tu señor a comer? No. Mi señora y la señora de don Esteban Fernández de León, que por cierto va camino de su pueblo natal, cuyo nombre tiene su gracia, Esparragosa de Lares. Pues no le veo la gracia por ningún lado. Es en su propio nombre, propia e intrínsecamente dicho. Pero bueno,
que parece ser que viene de improviso o improvisación. Vamos, que no le esperaban. Porque dice que le traen a mi señor un decreto de algo, pero que muy gordo. Porque parece ser que el general Murat, la de los franceses, la de la Francia misma, está controlando la junta de gobierno. Y claro, dice mi señor que eso no puede ser, que no puede ser, que no puede ser, que no puede ser. Madre, ¿cómo están las cosas? Y yo sin querer hacer caso. Le veo preocupado, señor. Pero no se preocupen, de verdad que no hay ejército suficiente para enfrentarse al francés. Así que con mucho habrá alguna revuelta o pascarrillón popular, pero nada más. Gracias, hombre, gracias. Ver, pues como el vino se ha acabado, este que está aquí emprende su camino, y que mi señor se deberá estar preguntando que dónde se ha metido su susodicho criado. ¡Mira! ¡Si está aquí el señorito! ¡Ama, no me digas! ¡Que da un regalo todo el día en la cantina! ¡Taberna! ¿Taberna? ¿Taberna? Sí. Pues taberna, dándole al triple, y tu señor esperando y esperando. Y una que estaba en el descanso, vete a buscar al muchacho que ya se habrá enrollado o liado con alguno o con alguna. Casi seguro lo segundo. Y aquí está el señorito dándole a las sin hueso, o sea, se da la lengua. Pero que yo ya me iba. ¿A dónde vas tú ahora? Ahora que he venido, te esperas un momento a Santiago. Verá usted, señora tabernera. Aunque suena mejor cantinera, pero si a usted le gusta lo de tabernera, pues no seré yo quien le quite la ilusión. Pues verá usted, que todo el mundo en el pueblo opina que esto es mi novio. Pero es mentira, porque no me gusta, no me gusta, no me gusta y no me gusta. Y mira que lo intento, que le miro y digo, si es majo y tiene labia. Pero es que ni por esas, que no me gusta. Si es que nos hemos criado juntos. Va a ser eso. Y digo, ¿ya no tendrá usted algo para aclararme la garganta y sus derivados, para no atragantarme? Agua. Pues agua. Pero aquí mi hermanito tenía un plato con algo rico. Sí, con queso. Muy bonito el queso, tráigame un poquito de queso. ¿Entonces yo no te gusto? Ni un poquito. Ay, pero tan caro soy. A ver, si es que nos conocemos como hermanos, que por las noches me cuentas tus aventuras, porque aquí donde le ven va enamorando a todas las mozas casaderas. Pero luego, nada, mucho ruido y pocas pipas. Nueces. ¿Nueces? Traigo unas poquitas y si se están peladas mucho mejor. No tenemos nueces, pero si queréis os traigo unos pocos torrendos. Porque tenéis que comer algo que se os peña el riñón, que os vea los dos muy flacos. No, gracias, señora. Además, ayer conocí a una chica... Ya, sí, te vi. Pero más serio. ¿Qué más serio? ¿Que va en serio? ¿Que se ha puesto hasta colorada? Vamos, que va en serio, que lo dejaría todo y me iría hasta Portugal con ella. A Portugal, ¿no? Que van los franceses para allá. Pues díselo prontito, que yo quiero ir de boda. Mira usted si soy tonta, que me emociona y se me han quitado las ganas de comer. Si es que yo soy muy chaparante, pero luego pues tengo mi corazoncito. Y claro, quiero un sobrinito. Así que a ver si juntamos pronto a este que está en edad de merecer. Y en fin, bueno, traiga y no se lo lleve. Vámonos, casamentero. Carlos, que han venido unos chicos de Madrid. Dios mío, han venido unos chavales de Madrid. Ah, que ya se lo has dicho tú. Déjate rápida. Dicen que vienen de Palacio. ¡Uno es la nana! ¡Ay, hija! Es que yo no había visto nunca uno. Dicen que a las 9 eran todos los madrileños que estaban en la puerta de Palacio. Y que más tarde llegaron hasta 2000. Yo estoy impresionada. El primero que veo, oye. El primero que veo en persona. ¡Ramona, Ramona! Y que los franceses disparaban y ellos se defendían. ¿Eso? Y muchos se fueron corriendo a la Puerta del Sol. ¡Esto está muy negro, Ramona! ¡Ay! ¡Pasad! ¡Pasad, hijo! ¡Pasad, sentaros! Madre, un poco de agua. ¡Voy! ¡Ya la traigo yo! ¡Contadle que tiene a sus hijos allí! ¿Qué ha pasado? ¡Contadme! ¡Ha sido horrible! Antes de que me defiesen, han sacado a la princesa de Turia de Madrid. Cuando yo llegué a la plaza de Armería, ya habíamos muchos allí. No queríamos que sacasen al infante don Francisco. Si salen de Madrid ya no queda nadie en palacio, Carlos. ¿Y cómo es que fue tanta gente allí? Ayer, por todos los mentideros se sabía que se iban a llevar a los infantes. ¡Y que los franceses se van a quedar con la corona! ¡Es Carlos! ¡Cómo mi temor no era infundado! Y cuando estábamos todos gritando para que no se llevan al infante, usted salió al balcón. Y no sé qué pasó, pero nos vimos corriendo porque había un fuego sobre todos nosotros. Y nos vimos peleando con los cazadores baratos con todo aquello que teníamos a mano. Cuchillos, navajas, la gente estaba enfurecida. ¡Dios mío! Y en ese momento, los granaderos y la artillería francesa dispararon sobre todo el pueblo de Madrid. Yo vi cómo caían al lado. ¡Podría haber sido yo! Toma más agua, hijo. Toma más agua.
salí corriendo y me subí a un caballo camino hacia Leganés. Y no recuerdo que me haya acabado aquí. A mí me recogió por el camino. Lo siento, pero no recuerdo tu nombre. Mi nombre es muy difícil de pronunciar. Mi señor me llamaba Francisco. ¿De Francisco? Ah. Manuel, que tengo los míos allí. Tranquilo, Carlos, que el Andrés es un chaval inteligente y avispado. Y en cuanto haya visto el más mínimo lío, seguro que sale a la vuelta. Andrés, sí, pero muy pequeña. Te desaté mucho genio, ya tenían que estar aquí. No, perdonad. Hombre, Carlos, pero vamos a esperar. Pero tengo que ir hacia Leganés. ¿Y tu hijo? A ver, ¿qué le vas a preguntar al muchacho? ¡Buena! Pero hijo, ¿tú qué haces en Madrid? ¿No quieres dejar en paz al chiquillo? Yo, señora, me he escapado. Sí, me he escapado. Mi señor no me trataba como un criado, ya me entienden. Me llevó al Palacio Real y allí me empujó contra los soldados franceses, mientras que él se quedaba gritando detrás de mí. ¿Y la has dejado allí? No, señora. Él se fue hacia su casa, pero yo me he escapado. No podía más. Pero, chiquillo, ¿tú de dónde eres? Mi abuelo era esclavo en América. ¡Anda, América! Eso está muy lejos, ¿no? Sí, y mi padre vino con mi señora a Madrid. Pues fíjate, con todo lo que se ha encontrado. En casa habían dejado papeles animando el levantamiento. Ah, ¿pero tú sabes leer? Yo, señores, aprendí a leer a escondidas, porque mi señor no quería. Y me pegaba por ello. Y yo no aguantaba más. Y encima lo que hemos visto hoy, porque la gente que estaba allí luchando era la gente del pueblo. Y otros como mi señor allí no estaban. ¡Es cierto! Eso estábamos, gente como nosotros. No había nadie ni protegiéndonos ni defendiéndonos. Pero lo que le decía, señor, que los acontecedores en la villa son de muy mal aspecto. Pero permítanles preguntarles algo, señores viandantes. ¿No creen ustedes que ya después de la dicha reyerta que han aventurado contra el ejército francés de la Francia mismamente dicha, no creen que ya después de que los susodichos hayan vilipendiado a los nuestros, ya habrán cesado o acabado todos los acontecimientos bélicos o disturbios callejeros de la propia calle mismamente dicha? ¿Eh? Vamos, mira, lo que quiere decir este es si cuando vosotros os habéis venido, ¡seguían los enfrentamientos! Esto es solo el principio. ¡Dios mío! ¿Qué está pasando? He visto gente que venía de la ermita hacia la taberna. ¡Nada! ¡El cumpleaños de don Juan Pérez Villamil! Las cosas están muy mal por Madrid. Y tengo a mis hijos allí. Cuando venía hacia aquí, vi como otros salían de su casa con toda aquella que encontraban. Pero es que ellos son muchos. Muchísimos. No sé cómo han tenido la poca vergüenza de dejarles pasar, como si estuvieran en su casa, hombre. Y al salir de Madrid, y como muchos soldados franceses entraban a la ciudad. Dios mío. ¿Y tú qué vas a hacer, hijo? Yo quiero ir hacia el sur, señora. ¡Anda, Benita! ¡Qué educado que me ha llamado señora! Oh. Mirad, hijo. Descansad aquí lo que podáis. Y tú no te preocupes, porque en esta casa somos todos iguales. Gracias, señora. Gracias. Carlos, nosotros hemos venido a acompañaros también, porque la Lola está preocupada, ya sabes, por el Andrés. Confiemos, Lola, confiemos. Lo intento, pero es que estoy muy asustada. Estará bien, ya lo verás. Al menos tienes novio. Pero qué pesada con lo del novio. No empecéis como ayer. Pero si es ella. Claro, como tú nos vas quitando a los novios. Pero si no he dicho nada. Pero lo piensas. Y te lo escucho en tu pensamiento. Ru. Y con el Lucas. Si no es tonta ni nada. Es el Lucas quien me pretende. Habrá que verlo. Pues ayer estuvimos paseando por la plaza. Sí, que yo le vi. Pero que nos están mirando todos. Pues que miren, que me tienes muy cansada. Pero si yo no hago nada, lo que pasa es que tú eres un poco... ¿Un poco qué? Un poco echa pa'lante, por decirlo finamente. ¿Eres pa'lante, pa'lante? ¡Parad, por favor! ¡Pero mirad cómo estamos y todavía seguís! ¡Parad, por favor! ¡Parad! ¿Cómo podéis pelearos por tontas con todo lo que está pasando? ¿Y menos por mi novio de nada? Menos mal que mi novio es aquí. ¿Verdad, muchachos? Niña. Pero si es la verdad, padre. Señor cura, ¿a qué hay que decir siempre la verdad? Siempre, hija, siempre. Entonces, padre, que sepa usted que yo voy a esperar a ser mayor para casarme con...
con ese dedo. La niña. No haga caso a la muchacha, que aun sabiendo que uno tiene un porte y un garbo notable, todavía no he podido centrarme en ninguna lugareña, y menos de tan escasa edad, porque servidor de necesitarlo, lo necesita el tiempo presente y la espera puede ser de larga duración. Vamos, díselo. O sea, ¿lo dices tú o lo hago yo? Porque llegados a este punto de la divulgación y intertulio, es el momento perfecto para que expreses tus impresiones. Ayer me decía que alboreaba la lobreguez de su corazón, y eso es mucho para venir de él. Están llevando a mis ojos unas estampas dignas de Murillo y con una sonrisa que... Si me disculpan, señores, y usted, señorita, pero creo que he encontrado una belleza capaz de hacer perder la razón a su dicho servidor. ¿Qué ha dicho Lola? Pues nada. ¡Que le gusta Carmencita! ¿Lola? Yo no voy a perder la esperanza. Diga que sí, no hay que perder el tiempo porque el dios Cronos está haciendo de las suyas. Así que me gustaría deciros de forma asamblatoria, o sea, con personas humanas observándonos, deciros que desde que os vi en la fuente no he dejado de pensar en vos. Y eso a mí me está haciendo mucho mal porque no puedo trabajar para mi señor ni centrarme en su trabajo. Yo soy testigo de ello. Así que si usted no quiere que me despidan, deberá hacer un favor y atender a mis peticiones. Me parece muy bien todo eso que usted está diciendo, pero aún no me ha dicho cuál es su petición. Así que si bien dice que no hay tiempo, no lo pierda usted y hágamelo saber prontito. Pues me gustaría que usted y yo fuéramos... ¡Ánimo! Si no me lo dice, no podré responderle. ¡Que fuéramos! Pero dile que sí, Carmencita, si te gusta. ¿Cuánto tiempo hemos perdido por tantas tonterías? Míreme a mí, ahora que parecía que me iba todo bien con mi Andrés, y no sé nada de él, y no sé si... Te entiendo, Lola. Lo peor es la espera, el no saber. Sí, eso, tú ayuda a la muchacha. Pero si lo digo con esperanza. Siempre hay que esperar. Pero no me negarás que el tiempo se vuelve más lento. Las horas son como guías. Cuando murió mi madre, me quedé con ella. No quería que le viesen los médicos, solo que fuese el cura. ¿Verdad, padre? Cuando llegó el doctor, dijo que lo único que podíamos hacer era esperar. Que en cualquier momento podría ponerse mejor o irse con Dios. Yo miraba los ojos de mi madre, a ver si se abrían, si despertaba. El tiempo se paró. Creo que pasaron días. Por fin mi madre abrió sus ojos. Me miró. Sonrió. Se fue. Lo que es esperar, Lola. Y aunque tengo este carácter, puedes contar conmigo. ¿Y conmigo? Perdóname, Juliana. No sé cómo puedo estar todo el santo día quejándome con lo mismo. Con todo lo que está pasando en el mundo. O aquí mismo. La esperanza es lo último que se pierde. Sí, pero hay muchos tipos de esperanza. Podemos esperar con miedo, con temor a lo que va a venir. Podemos esperar con tristeza, porque tenemos casi la certeza de que lo que llega es muy malo. Podemos esperar con inquietud, con alegría, como la esperanza de una mujer embarazada, deseosa de ver la cara de su hijo. Amparo, yo esperé y esperé a que un mozo me gustase, a que alguien se fijase en mí o me dijese algo, porque nos han educado así. Pero yo quiero a Lucas. Y como él es tan tímido, he tenido que echarle una mano. Pero, bueno, creo que no le gustó mucho a su madre. Lo mejor que podemos hacer es orar. Oremos. No es el mejor lugar para rezar, pero... ¡Padre! Dios está en todos lados.
También aquí, en la taberna. Tienes razón, hija, tienes razón. Pues servidor, mientras elevan sus oraciones, va a emprender una retirada a tiempo, ¿eh? Que servidor de todos los idiomas que pudiera o pudiese hablar, el latín no es la que más conozca, así como la de las oraciones propiamente dichas. Hay muchas clases de oraciones, hombre. Tiene usted razón, padre, oraciones muchas, muchísimas, pero como le he reflejado mi parlamento anterior, mi memoria es frágil para la repetición de cosas más allá que la vida de servidor tenga necesidad. Así que, os lo dicho, recen ustedes muy requete bien. ¡Adiós, mozo! ¡Ey, madre! ¿Qué sabe rezar, Ramona? Sí, señora, sí, sí. Siempre he rezado para poder ser libre. Pues ya lo eres. Pues ahora, tenemos que rezar por todos los que están sufriendo. ¿Verdad, padre? Sí, sí. ¿Tenido?